mucho que decir, mucho que pedir y mucho que exigir. Pequeñas voces que gritan desde las entrañas, experimentan el principio y el fin del ser humano, evocando guerras, holocaustos, impunidad, horror, sufrimiento y locura. Lo que sucede todos los días. Entre la arena y el heno se mezclan el sudor y la sangre de cuatro intérpretes que hacen del teatro físico una experiencia conmovedora, impactante, imperdible e imborrable. La función presenta a la compañía de teatro físico Omutismo, con su creación más reconocida, A la sombra del sol. Disfruta la función. ¿Cómo las personas de un país como Colombia logran sobrevivir a las guerras? ¿Y cómo es que esas guerras no son del país, son del país, pero también son individuales? ¿Sí? ¿Cómo yo vivo mi guerra individual y cómo es que yo vivo mi guerra cuando prendo el noticiero? A la sombra del sol es un viaje por la memoria de quienes han habitado espacios de guerra y momentos de guerra en muchos, en diferentes espacios del mundo. Haciendo como una encuesta, lo que nos hacía célebres era la violencia, la guerra tan terrible que estamos abatiendo todos los días e intentando sobrevivir. Una pregunta sobre esa guerra que digamos vive Colombia, que había vivido Argentina, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y que para Argentina era muy chistoso porque si bien su dictadura fue una dictadura que los hizo cambiar como sociedad y que les duele y que aún les sigue doliendo, y que ver a las madres de Plaza de Mayo todos los miércoles ahí, eso uno dice, mierda, ¿cómo lo logran? Y un dolor constante, bla, bla. Yo digo, pero en mi país aún estamos así. Para nosotros es muy importante la memoria de las masacres y la violencia que ha vivido el pueblo colombiano. Y pues el referente más grande que en un inicio fue como el detonante un poco de la dramaturgia fue el Holocausto, la problemática de las dictaduras en Argentina, en Latinoamérica en general. Todos los de la compañía somos de Bogotá, pero la mayoría de nuestros padres vienen de fuera y vienen con características muy particulares, y es que de una u otra forma nuestros padres fueron desplazados por la violencia que vive Colombia. Un viaje de cuatro intérpretes acercándose a unos personajes que han vivido estas experiencias, pero de todas maneras siempre muy desde lo que somos como intérpretes, como seres humanos. Sí.
Pollito, pollito primero. No nos interesa ponernos en una posición y decir la guerra está bien o la guerra está mal, o estos son buenos, estos son malos. No, eso no nos interesa. Pasó en el holocausto nazi, pasó en Ruanda, pasó en Uganda, en Argentina, y nos está pasando a nosotros. No nos interesa que la gente se vaya conflictuada cuando sale del teatro ni que se vaya llorando, pero sí que al día siguiente piense un poco en nosotros y piense en eso que les contamos. Uno encuentra la respuesta de mutismo en el trabajo. Es como ese grito que no tiene sonido, pero que está ahí. Con el mutismo yo creo que es una unión de energías y fuerzas. Creo que todos estábamos buscando lo mismo. Rosy, ¿las sillas están bien puestas? Yo puse la del testimonio. Pero pregunto que si te parece. Sí, esa es. La otra. Todo está compuesto por nosotros porque estábamos realmente buscando ese lenguaje y Omutismo dio ese espacio a mí personalmente como actriz y en esta nueva experimentación de técnico. Hay algo que también nos ha unido y es la búsqueda de un lenguaje que borre con ese imaginario de esto es teatro o esto es danza. O sea, es como el arte escénico es un solo arte. Día que tenemos 3 días a la semana para continuar ese laboratorio y ese, pues que es un laboratorio del hacer, entonces pues lo tenemos que aprovechar al máximo. La disciplina y el rigor han sido súper, súper fuertes y son en cada ensayo y cada ensayo la botamos toda porque cada pasón general de la obra es una función.
Esta obra es una obra que ha viajado y ha estado en espacios no convencionales. De hecho, pretende siempre volver el teatro un espacio no convencional. En algunos lugares se presta más para eso que en otros. Y eso también tiene como unas implicaciones muy grandes en la lectura que hace el espectador. Entonces, ese es como un interés que yo tengo en lo escénico, en lo visual, en lo plástico, pues porque todas esas cosas aquí se juntan. La primera propuesta del coreógrafo empieza a alimentarse con visiones de los intérpretes, con su forma particular de interpretar ese movimiento, con su dificultad, cómo por otro lado llego, cómo encuentro otro camino o cómo entonces convierto eso en otra cosa, en la particularidad. A partir de imágenes, a partir de situaciones, de recuerdos, de realidades, se han generado, digamos, como unas dinámicas de trabajo. 8 y. ¿Sí ves cantar? Uy. Okay. Ah, ya, voy a dejarla. Sí. Ven, perdón, esa de vuelta sí es pie, o sea, todo es igual. Pie, sí. Pie, todo. Y viajo, plan. Y antes de terminar el viaje veo como... ¿Sí? ¡No! Ajá. Antes de terminar el viaje, ¿me acomodo? Sí. Sí. Para que yo... Llega el paralelo. Sí. O sea, llego... Desde que recogemos, ¿cata? ¿Sí? Nosotros estamos siempre viajando, no porque seamos una compañía famosa, sino porque nos inventamos los viajes. Porque nadie nos llama a trabajar, así que nos toca inventar nuestro trabajo. Yo hago residencias por ahí, mis amigos estudian también por ahí. Entonces la compañía tiene un poquito de todo el mundo. Esto no es simplemente un trabajo más, sino es lo que nos hace levantarnos todos los días con una motivación muy fuerte de que con mi oficio voy a hacer algo por comunicar algo, así sea una sola voz en medio del bullicio. Siempre la amistad ha sido lo que nos ha hecho estar juntos. Es una amistad que es absolutamente respetuosa con el hacer y es un hacer donde nos exigimos profesionalmente todo el tiempo. Y entonces ahí sí no hay negociación y no hay concesiones, porque con el arte no hay concesiones y es nuestra profesión. El público casi siempre, modestamente, sale emocionado con la obra, o sea, la obra les toca. A mí me pareció algo muy curioso que pasó con mi hermano, él vino y me decía, wow, uy, qué chimba, Cata, qué chimba esa obra, no entendí nada, pero qué chimba. Sí, o sea, como que en sí el tema, pero lo que sucedía con nosotros en escena lo tocó. La invitación para el público es eso, es, venga, y viaje con nosotros, agarre con nosotros a acompañarnos por todos esos espacios que vivimos y por esas emociones por las que navegamos, que realmente son muchas. Hay varias particularidades para ver A la Sombra del Sol. La gente no puede entrar sin tapabocas, por ejemplo. Primero porque esto es, mucha gente es alérgico a esto. Entonces era como el factor técnico. Y otra era porque queríamos que la gente se pusiera en el estado observador.
unos se van por el lado de, del tema como tal, y uy, tenaz, y el holocausto, y eso también pasa acá, y uy, pero el otro dice, pero me gustó. Todos llenan un brazalete donde tienen que poner sus datos, la gente los puede poner o no, pero el que no tenga el brazalete no puede entrar a la sala, y la gente decide finalmente si está o no está con nosotros. El brazo izquierdo, quien no tenga brazalete no puede ingresar a la sala. Nadie se metía con nadie. El silencio de la noche se convirtió en el preludio de la sinfonía del sol. El pelo tiene una cantidad de simbolismos, la vanidad, los prejuicios también de que una mujer no puede ser calva, en la milicia se quitan el pelo, la uniformidad, el hecho de que en los campos de concentración a la gente le quitaban el pelo. Nos parece interesante para la puesta en escena y somos capaces de entregar eso, de entregar esa vanidad y probar otras formas. Y decidimos aprovechar ese momento que en realidad fue especial para todas y grabamos un video de danza que se llamó Barbershop. También hablamos del racismo, como de la no aceptación de las diferencias. Para mí es muy fuerte siempre, porque digamos en este tiempo sobre todo, yo a veces pienso que los molesto. Me dicen que empiezan, ay, que negrito, que yo no sé qué. Yo, no, soy Catalina, soy afrodescendiente y soy una mujer negra, ¿sí? Jimmy, que es el director, pinta a nuestra Catalina afrodescendiente, amiga, con pintura blanca. Esa pintura toda fría, blanca, que va subiendo por la pierna. Entonces yo me río, en la escena realmente me río y de la risa voy al llanto. A judíos, gentiles, negros o blancos, mi grito es para la felicidad, vigor, la miseria ajena. Todavía sucede, nos quieren blanquear, cómo somos nuestra posición. Bueno, el arte es una alternativa. Sigamos en pie de lucha, compañeros. No, pero igual es muy, muy relajada porque, pues, con los amigos, gracias a Dios, se puede hablar de eso y uno puede sentar su posición tranquilamente. No queremos odiar ni despreciar. La nueva tierra rica y puedo promover a todos. Y hay otro momento en el que hay una marca con el código de barras. Como también las grandes multinacionales te marcan con un número, como lo hacían en Auschwitz. Tiene que hacer, ¿no? Entonces unos montan la parte de arriba de luces, otros hacen ahora la parte de montaje de la arena y el heno, pues del espacio, y otros estamos aquí abajo preparando el resto de cosas. Cada función rompemos vidrios, cada función se botan como 4 litros de sangre, que es muy costosa. Necesitamos conocer.
Estas son unas bolsas de sangre. Es un poco un homenaje a toda la sangre derramada. Significante, claro, pues como del dolor, pero también de la esperanza. Y es muy fuerte porque en el momento en el que la sangre está brotando, estamos comiendo pan. Como muchas veces el pueblo en general, si tiene su comida, no le importa que al día anterior haya habido una masacre. Reinventarnos todo el tiempo para sostener el sueño y para decirle a la gente sí. Las compañías y los teatros de grupo pueden existir en el mundo. Llevamos amor en vuestros corazones. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. El día que nos demos cuenta de la miseria y de la guerra y de la pobreza en la que vivimos, solamente ese día, el día que todo el mundo se dé cuenta, ese día la guerra se va a acabar. El teatro de grupo es lo que va a hacer que el arte funcione y sobreviva en el mundo. Risa, coño.